Este mensaje, un absoluto, fue predicado por el hermano William Marion Branham el día 4 de marzo de 1963 en Houston, Texas, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. Gracias, hermano. Gracias, hermano Hastra. Buenas noches a Houston. Ciertamente considero este un gran privilegio, el estar aquí otra vez esta noche en Houston. Han sido muchos años desde que he tenido el privilegio de estar aquí. Y yo he estado sentado escuchando esta noche a cada uno de estos oradores. Y el otro día, cuando tenía preparativos hechos para algo más, otro lugar, y sabía que esos muchachos estaban encarando la muerte. Yo pensé, si algo le sucediera a esos muchachos, yo nunca me perdonaría al no haber venido aquí para dar mi opinión y haciendo todo lo que pudiera para ayudar a esta madre y padre y de estos muchachos y hacer todo lo que yo pudiera para salvarles sus vidas. Y Houston tiene, es un lugar conmemorativo para mí, guarda muchas grandes memorias que yo he conservado desde que hice mi primera visita aquí hace muchos años, aquí al Heraldo de Fe, hermano Kitson, y luego aquí en el auditorio cuando estuve aquí con el hermano Raymond Ritchie y los ministros de la ciudad. Y luego, por supuesto, el señor Ayers, el señor Kipperman, la noche que la cámara probó que yo no estaba diciendo nada que estuviera errado, era la verdad. Y cuando el ojo mecánico de la cámara captó la visión de la, o no la visión, la realidad, el Cristo que predicamos y tanto amamos, estuvo con nosotros. Él prometió estar con nosotros y la cámara tomó su fotografía. Muchas veces yo he dicho en tiempos pasados que yo veía esa luz todo el tiempo, pero a veces la gente se supone ser poco escéptica de ella, lo cual ustedes podrían creer que ellos podían ser de esa manera, pero esa noche se probó. Esa fue la primera vez que fue tomada. Desde entonces ha sido tomada varias veces en Alemania hace poco, descendiendo cuando estaba la unción y cuando ascendió. Y esas cosas no son para magnificar a algún ser humano, sino para vindicar la presencia de Jesucristo entre su pueblo. Y creemos que ese mismo Señor Jesús está aquí esta noche para ayudarnos en este caso. Y yo creo que Él está más interesado en ello que lo que nosotros pudiéramos estar. Y yo ciertamente me compadezco de los padres de estos muchachos y hombro a hombro con todo hombre y mujer que están tratando de librarlos de la boca de la muerte. Y ahora tengo entendido que esta no es una reunión de avivamiento, pero solo es una serie de reuniones de oración llevándose a cabo a favor de estas almas que están en sombras de muerte. Y así que se me hizo tarde. No voy a hablar mucho, pero me gustaría sacar un texto, o un contexto, mejor dicho, de un texto que me gustaría leer en dos lugares en la Escritura. Y ustedes que tienen las Biblias, si quisieran, abran conmigo, solo por un momento, al libro de Filipenses, el capítulo 1 y el versículo 20 del capítulo 1 de Filipenses. Conforme a mis anhelos y esperanza de que nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o vida o muerte. Y luego también en el libro de los Hechos, el capítulo 2,
y el versículo 30. Puede que lea del 25 hasta el 30. Porque David dijo de él, porque veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejará mi alma en el Hades, ni permitiré que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer el camino de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni vio su carne corrupción. Inclinemos nuestros rostros solo un momento para orar. Nuestro Padre Celestial, estamos agradecidos contigo por la misericordia. Y eso verdaderamente es, Señor, el por qué estamos aquí esta noche, es para pedir misericordia. No pidiéramos esto si no tuviéramos fe para creer que nos será concedida. Hombres han volado de todo el país y oraciones están ascendiendo de todas partes a ti para que las vidas de estos por los que estamos ardientemente intercediendo esta noche sean perdonadas. Señor, pedimos fortaleza para las madres y padres de estos jóvenes. Y como hemos entendido que este joven te ha entregado su vida y quiere servirte, y como oímos a uno de los oradores decir que él quería llegar a ser un ministro del Evangelio, pido, Dios, que le concedas esta oportunidad al joven. Perdónanos nuestros pecados, limpia nuestros corazones de malos pensamientos y de cualquier cosa que esté en nuestro camino que impediría que nuestra oración sea contestada por estas personas. Como hemos leído tu palabra, sabemos que tanto los cielos como la tierra pasarán, pero tu palabra no fallará. Pedimos que tú nos añadas por medio del Espíritu Santo el contexto que habremos de tomar, que sea tu voluntad divina en este caso ahora. Como hemos oído al abogado y a muchos hablando, y pedimos que hallemos exactamente qué hacer enseguida, qué hemos de hacer en nuestro próximo paso. Señor, estamos aquí para hacerlo. Haznoslo saber, Señor, por medio de tu palabra, porque lo pedimos en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Leyendo estos pocos versículos, y me doy cuenta de que la ocasión es grande, porque es importante. Pensaría, cuando yo oí y recibí el telegrama de esa madre, ¿qué si ese fuera mi hijo en esa lista? ¿O mi hija? Y yo, queremos invertir en esto todo cuanto nos sea posible. Entonces algunos pudieran decir, bueno, esa simplemente fue una porción muy pequeña de la palabra que usted leyó, hermano Branham. Bueno, puede que eso también sea verdad. Pero ven ustedes, no es el tamaño o la cantidad de palabras, es lo que significa. Solo es lo que es la promesa de Dios. Y yo quiero sacar de esto esta noche, de este texto esta noche, o un texto de esto, un absoluto. He escogido este texto hace un rato sentado en mi habitación del motel, porque pienso que ahora necesitamos algo seguro,
algún absoluto al que nos podamos aferrar y saber que es verdadero. En una hora crucial como esta, debemos tener algo de lo cual estamos seguros que está correcto, algo a lo que nos podamos aferrar para saber cómo procede el caso. Ahora bien, según Webster, un absoluto en sí mismo es ilimitado en poder y principalmente es algo final. Y algo final es un amén, es el absoluto, como lo que, eso es el fin, eso es todo. Miren, todo gran logro que alguna vez haya existido en el mundo ha estado relacionado con algún tipo de absoluto. Ustedes no pueden hacer alguna cosa a menos que haya algo a lo que ustedes se puedan aferrar. Cuando un joven se va a casar con una joven, él debe conocer el carácter de esta joven. O la joven debe conocer el carácter del joven, algo a lo que ella se pueda aferrar. ¿Será este hombre un hombre justo? ¿Me será él el tipo correcto de esposo? ¿Me dará esta mujer a mí en la vida lo que yo espero de ella, lealtad y demás? Y luego, tiene que haber algún lugar en el que ellos puedan basar sus votos, sabiendo que hay algo que perdurará. Y por esa razón, los traemos a la iglesia y a la palabra de Dios para hacer que este absoluto se ate. Miren, Pablo aquí, como vemos, él tenía un absoluto al que él se aferró toda su vida. Después de su conversión, ese era una vida centrada en Cristo. ¿Y qué lugar para tener un absoluto, una vida centrada en Cristo, una vida diferente que la que él había vivido en un tiempo? Porque él dijo lo que ahora vivo, la cual era una diferente a la que él había vivido. Y llegó un tiempo en que Pablo tuvo esta experiencia que lo trajo a esta decisión, porque Pablo era un gran hombre poderoso entre los judíos y un gran teólogo, pero él no estaba muy seguro de su postura. Pero un día, en el camino a Damasco, una luz, la columna de fuego, descendió del cielo, y Pablo, siendo un judío, sabía que esta luz, la columna de fuego, había sido la cosa que había, el Dios que había sacado a su pueblo de Egipto. Ellos habían seguido esta columna de fuego. Así que siendo un judío, él le dijo a él rápidamente, Señor, ¿quién eres tú? Él lo conocía como Señor, pero ¿quién eres tú? Y la voz volvió de nuevo de la columna de fuego. Yo soy Jesús. Y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Desde esa hora en adelante, Pablo supo que el Jehová del Antiguo Testamento era Jesús del Nuevo. Y él tenía algo a lo que él se podía aferrar. Y así es como él pudo escribir ese gran libro de los Hebreos. Miren, si en su vida tiene un absoluto, hace cosas que normalmente uno no haría, especialmente si tiene una vida centrada en Dios. La vida centrada en Dios hace que una persona haga cosas que normalmente no haría, muy raras, peculiares. ¿Por qué es la vida cristiana tan rara y peculiar? Es porque está mirando a la palabra de Dios, la cual casi es extraña para el mundo hoy en día. Miren, tenemos iglesias y tenemos organizaciones y tenemos religión, mucho de eso alrededor del mundo. En mis 7 veces alrededor, desde que estuve aquí con ustedes en Houston, he acumulado
mucho conocimiento acerca de los dioses y las religiones de este mundo. Pero eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando de un absoluto conectado con Cristo. Luego, lo hace a uno una persona rara. Uno hace cosas raras. Su pensamiento es totalmente diferente al pensamiento que uno pensaba en un tiempo, porque uno ha encontrado algo que ha anclado una fe en alguien que crió los cielos y la tierra, que su propia palabra en sí misma es creativa, un Dios que habló el mundo a existencia, y no hay nada demasiado difícil para Él. Así que los hace ustedes mismos creativos, porque ustedes toman sus palabras, y una palabra es un pensamiento expresado. Miren, Pablo había entrado en ese estado en donde él no tenía una experiencia teológica del todo, sino que él tenía un testimonio personal. Él se había encontrado con Dios y sabía que él había sido llamado por Dios, y nadie le tenía que decir alguna cosa al respecto. Él estaba absolutamente seguro que Dios todavía permanecía siendo Dios, si el mundo tan solo pudiera hacer eso. Y si este grupo esta noche sentado aquí pudiera tan solo recordar que Dios todavía es Dios. Él es igual de poderoso para responder en este caso como Él lo es en un caso de sanidad divina o cualquier otra cosa. Él todavía es Dios. Y si nosotros podemos basar nuestras esperanzas, no solo nuestras esperanzas, pero un pensamiento seguro sobre lo que Él dice, y sabemos que es la verdad, y la gente se comporta rara. Ellos simplemente parecen olvidarse del lado negativo porque ellos han encontrado un absoluto, porque es la palabra de Dios. Jesús dijo, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra nunca fallará. Así que tenemos la palabra de promesa, entonces no hay falla en ella, no puede fallar. Así que yo estoy creyendo que eso es en lo que las reuniones de oración aquí, el pueblo religioso de Houston, está interesado en vidas humanas. Y para eso es lo que estamos reunidos aquí. Es para invocar el poder que está más allá de todas las leyes y poderes hechos por el hombre. Algo que puede cambiar los corazones de los hombres, como Él lo hizo con Faraón en Egipto. Y Él es Dios. Y debemos ahora parar de mirar el lado negativo y empezar a mirar el lado positivo. Y antes que ustedes puedan tener fe, ustedes tienen que tener algo en lo cual tener fe. ¿Y en qué más pueden ustedes confiar la fe que lo que se puede en la palabra del Dios viviente que ha creado los poderes del Todopoderoso? ¿En qué más pudiéramos nosotros poner nuestras esperanzas? Por lo tanto, los hace mirarse diferentes, actuar diferente. Ustedes están buscando que Dios cumpla su promesa. Y cuando surgen las dificultades como las que tenemos ahora, es un ancla, es algo que los sostiene, algo a lo que ustedes están atados. Es una promesa a la que han sido atados. Es la palabra de Dios, exactamente como el ancla es el absoluto del barco en el tiempo de la tormenta. El barco puede estar navegando en el mar. El ancla está allí, en la parte delantera. Es la descansa. Ustedes, gente aquí en Houston, tan cerca al mar, ven los barcos llegar. ¿Y para qué llevar todo este peso excesivo de esta gran ancla poderosa? Pero ven ustedes, cuando vienen las tormentas, las tormentas enfurecidas que agitan el mar y pudieran arrojar el buque a la ribera en alguna parte y hacerlo que choque o volcarlo en las aguas poco profundas, pero va allá al agua profunda y baja esta gran enorme ancla que está tan fija que se arrastrará en el fondo del mar hasta que se engancha en la cima de alguna montaña invisible. Entonces dejen que esas tormentas rujan si quieren,
tiene un absoluto. El ancla se mantiene firme en alguna parte allá, pero está bien agarrada. Y mientras el barco y las olas golpean contra el barco, tiene un absoluto porque está anclado. Y de esa manera es un hombre cuando él está anclado a Cristo y a su palabra y la cree. Hay un absoluto ahí, algo que lo mantiene firme. Un absoluto es como la estrella polar cuando uno está perdido. Cuando uno ha perdido su dirección y quiere encontrar su camino de salida a la estrella polar, es un absoluto. Miren, hay otras estrellas, pero ellas giran con el mundo. Mientras el mundo gira alrededor de ellas, gira en dirección opuesta a ellas. Y ustedes saben, la misma estrella matutina es también la estrella vespertina, porque el mundo solo dio la vuelta. Pero hay una estrella que no se mueve y está centrada exactamente en el centro de la Tierra, y por lo tanto es una estrella cierta. Y ustedes conocen la estrella polar. Ustedes siempre pueden encontrar su camino de salida. Pero eso es cuando un hombre está perdido y él no sabe exactamente en qué dirección ir. Miren, yo conozco una estrella. Es más que una estrella polar. Y estar atado y ver su presencia, no importa cuán perdido esté uno o dónde se encuentre, uno puede encontrar su camino de salida por medio de su dirección. Esa es su palabra. Es el camino de salida para todos nuestros problemas. Es el camino a la paz. Es el camino al éxito. Es el camino a la vida misma. Es seguir esta estrella, el Señor Jesús. Y miren, si ustedes están atados a esa estrella, el Espíritu Santo es la brújula que solo indicará a la estrella. Una brújula está magnetizada a ese polo norte. Y de la única manera, no importa en cuánta selva uno se encuentre, o cuán densos estén los matorrales a su alrededor, o cuán neblinoso esté en el mar, esa manecilla de la brújula, uno puede voltearla en cualquier dirección que uno quiera y volverá a oscilar e indicar la estrella polar. Y cuando estamos en problemas y confiando en Cristo, hay una sola cosa cierta: el Espíritu Santo nos indicará a la palabra que nos guiará a la estrella polar y para librarnos de todo de lo que tengamos necesidad. Él es nuestro absoluto. Para el hombre que está perdido en el desierto, la brújula es la cosa que lo guía a la salida. Cuando estamos en problemas, solo hay una sola cosa, es tan cierta como la estrella polar. Mientras el mundo permanezca en su posición y gire, la estrella polar permanecerá en su lugar. Y mientras haya una eternidad, Cristo será siempre el Salvador y el camino de salida para todo problema, toda diferencia, toda prueba, todo. Y por lo tanto, nosotros, cuando estamos atados a Él, no nos confundimos ni nos excitamos todos como el mundo lo hace. ¿Queremos acerca de esto? Parece como que ni siquiera estamos anclados. Pero un hombre que ha anclado su alma en Cristo Jesús, su confianza allí, sabiendo que cuando él le pida al Padre cualquier cosa en su nombre, Jesús dijo, yo lo haré. Eso lo concluye. Es el amén. Es el absoluto. Es lo final. Cuando Jesús dijo, pedid al Padre algo en mi nombre, yo lo concederé. Miren, eso es lo final, eso es todo. Lo que necesiten, cuando oren, crean que lo recibirán, lo obtendrán. Eso lo concluye, eso es todo. ¿Ven? Si verdaderamente estamos anclados y lo creemos, y lo hemos hecho a Él nuestro absoluto, porque Él sí es. Él es el absoluto que nos saca de todo temor. No hay temor cuando uno realmente está atado a la roca de la eternidad. No hay temor alguno para el marinero, cuán duro el barco esté siendo azotado por las olas, mientras esa ancla esté sostenida ya en la cima de la montaña. Pues seguro, él sabe que el barco se mantendrá a flote. No se irá contra un peñasco en alguna parte. No se va a meter en algunas aguas poco profundas y volcarse, porque tiene el absoluto anclado en la cima de alguna montaña. Y cuando una persona
puede orar la oración de fe y anclar su alma allá en la palabra de Dios, en donde todos los cielos y la tierra pasarán. Pero esa palabra no puede, no hay temor que vengan, que digan cualquier cosa que quieran. Nuestra fe está en Dios, solo Dios. Lo creemos. Hubo un tiempo cuando los modales en la mesa de esta nación descansaban sobre la palabra de una mujer. Yo creo que su nombre era Emily Post. Miren, ella era el absoluto en cuanto a los modales en la mesa. Si Emily Post decía, cojan y coman sus frijoles con su cuchillo, eso era todo. Eso era todo, porque ella era el absoluto para los modales en la mesa. Si ella decía, beban su café de un platillo y bébanselo a sorbos como lo hacían ustedes, no importa qué tan mal sonara, seguía siendo el absoluto. Todos se rendían ante eso porque la consideraban ser el absoluto de los modales en la mesa. Tenemos que tener un absoluto, no importa qué estemos haciendo. Si alguna vez vamos a lograr algo, tenemos que tener un absoluto. Hubo un tiempo cuando la palabra de Hitler era un absoluto en Alemania. No importaba lo que alguien más dijera, la palabra de Hitler era un absoluto. Si él decía que mueran, ellos morían. Si él decía que vivan, ellos vivían. Y si él decía iremos a la guerra o no iremos a la guerra, lo que hagamos, su palabra era un absoluto. Hubo un tiempo cuando Italia tuvo un absoluto. Esa fue la palabra de su dictador Mussolini. Lo que él decía que se hiciera, dicen que su chofer llegó un minuto más temprano para recogerlo. Él le disparó. ¿Por qué? Él dijo, no te quiero aquí un minuto más temprano. Yo te quiero aquí exactamente a la hora en punto. ¿Ven? Su palabra era en absoluto. Toda Italia se rendía a ella. Hubo un tiempo cuando Faraón en Egipto era un absoluto. Pero bueno, ustedes, pero todas estas decisiones que ellos hicieron eran decisiones hechas por el hombre y todas cayeron. ¿Por qué? Porque no eran de acuerdo con la humana, no eran de acuerdo con la palabra de Dios para la vida humana. Yo quiero que eso, yo espero que se ancle. Si esperamos salvar una vida humana, tenemos que venir de acuerdo con la palabra de Dios y el plan de Dios para la vida humana. Y de la única manera que vamos a encontrar esto es encontrarlo con su palabra y creerlo ahora. Así que esos faraones, yo estuve en Egipto no hace mucho y creo que ellos tuvieron que excavar 20 pies en la tierra para encontrar el lugar en donde Faraón se sentaba como un rey de la tierra. Y grandes Herodes y los demás, pasando por el transcurso del tiempo, vemos en dónde sus reinos han caído y desaparecido. Pero hay un reino que está sobre todos los reinos. Está tan alto en los cielos al grado que nunca pasará. Y allí se sienta un rey que cuando él hace su decisión acerca de algo y nosotros creemos esa decisión, eso es un absoluto. Va a ser de esa manera a pesar de lo que alguien más diga al respecto. Siempre es así. Miren, nuestro tribunal supremo es un absoluto. El fin de todos los juicios. Miren, tenemos que tenerlo. En algún momento podríamos no estar de acuerdo con su decisión, como ellos no estaban de acuerdo con la de Hitler y los demás. Pero aún así, tenemos que tener este absoluto. Y el absoluto de la nación y los juicios es el Tribunal Supremo. Nuestros tribunales locales pueden juzgar algo y pronunciar esto, pero el Tribunal Supremo rige sobre todo ello. Debemos tenerlo. Como una nación, debemos tener su decisión, debido a que una nación está ligada a este absoluto del Tribunal Supremo. Muy bien, todo debe tener un absoluto. ¿Sabían ustedes que un juego de pelota común tiene que tener un absoluto? Sí. ¿Cuál es el absoluto de un juego de pelota? Un árbitro. ¿Qué si no hubiera un árbitro? ¿Ven? Un árbitro. No importa en dónde estén ustedes, de qué posición ustedes lo miren y diga, fue bola. Y él decía, fue un strike. Bueno, eso es lo que fue. Fue un strike. ¿Por qué? Porque su palabra, no importa lo que dijeron los de las gradas, lo que alguien más dijo, es un strike, porque él lo llamó un strike. Y él es el árbitro. Miren, ¿qué si no hubiera un árbitro?
habría un alboroto y todo en caos, al grado que ustedes no pudieran llevar a cabo el juego de pelota. Por lo tanto, ustedes tienen que tener un absoluto para tener un juego de pelota. Debe ser de esa manera. Miren, debe haber un absoluto en un semáforo. Un semáforo es un absoluto, mejor dicho, para el tráfico. ¿Qué si no hubiera un semáforo? ¿O qué si el semáforo estuviera averiado y ustedes estuvieran yendo por la calle y un hombre estuviera viniendo en esta dirección y dijera, miren, yo llegué aquí primero, yo tengo que pasar por ahí, y dijera, voy tarde al trabajo? Hablando de un embotellamiento, ustedes realmente tendrían uno, pero ven, el semáforo lo concluye, es el absoluto. Si la luz está en verde, prosiga. Si está en rojo, haga alto. Si no hay tal cosa como un semáforo, entonces tendríamos embotellamientos. Y eso es lo que pasa con la fe cristiana hoy en día. Tenemos muchos embotellamientos, todos haciendo su propio absoluto. Cuando tenemos un absoluto, y esa es la palabra del Dios viviente, eso lo concluye para siempre, sin importar lo que alguien más diga. Casi ha llegado un punto como fue en los días de los jueces. Todos tienen su propio absoluto. Pero todo eso falla, como los faraones y demás. Pero el absoluto de Dios es su palabra. Él la da, y los cielos y la tierra pasarán, pero ella nunca pasará. A mí me gusta eso. Miren, no tenemos mucho tiempo, así que solo miremos por unos cuantos momentos a unas cuantas personas que en verdad llegaron a una crisis y de tiempos cuando la muerte estaba a la mano, como estamos esta noche. Y ellos tomaron un absoluto. Entrevistemos a algunos de ellos. Regresemos a una antigua historia que es conocida por todos nosotros. En los días cuando el pecado se había acumulado en el mundo al grado que Dios estaba hastiado y cansado de él, y el mundo iba a ser destruido. Y Dios le dio a Noé un absoluto. Ese fue su palabra. Y no importaba, ese absoluto se trataba de la salvación de la gente. Noé sabía que el mundo iba a perecer, y Dios le dio el absoluto. Y ese fue su palabra, miren, para salvar a su pueblo de la muerte. Miren, ¿cuál fue el absoluto para salvar al pueblo de la muerte en el tiempo de Noé? Fue la palabra de Dios. Ese fue el absoluto. No importa lo que alguien más dijo, lo que dijo la ciencia. No hay lluvia allá arriba. Podemos apuntar hacia la luna con nuestros instrumentos. No hay lluvia allá. ¿Cómo va a caer lluvia? Si Dios dijo que caería la lluvia, Dios puede poner lluvia en los cielos. Si él así lo dijo. Noé se ocupó de sus asuntos, relajado y preparando un arca para la salvación de la gente. Porque un absoluto había sido dado a la gente, que ellos serían salvos si tomaban la manera provista por Dios para este absoluto. Así que después, a veces cuando hemos aceptado el absoluto, me gustaría decir esto debido a los padres de estos muchachos, de lo que quiero decirles solo en un momento. Miren, sí, a veces cuando lo hemos aceptado, somos puestos a prueba para ver si realmente lo creemos. Nosotros, Dios generalmente hace eso, y Dios obra. Él no puede cambiar su programa porque su palabra es Él mismo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Así que siempre es Dios cuando Él es llamado a la escena para actuar, y la decisión que hace, Él siempre tiene que permanecer con esa decisión. Él no puede cambiarla porque Él es infinito. Miren, yo puedo cambiar mi decisión. Ustedes pueden también porque somos finitos. Por lo tanto, nosotros cometemos errores. Pero Dios no puede cambiar su decisión porque Él es infinito. Y su decisión es perfecta siempre. Él no puede decir, yo me equivoqué aquí. Y yo cambiaré mi decisión porque eso mostraría que Dios pudiera cambiar. Y Dios no puede cambiar, ni tampoco su palabra puede cambiar. Él es el mismo siempre. Así que Dios le dio a Noé una prueba. Después de aceptar su absoluto, Noé entró en el arca. Dios cerró la puerta tras él. Sin duda, ellos dijeron, miren,
En la mañana habrá nubes negras y habrá truenos y relámpagos y la lluvia caerá. Pero ustedes saben, al día siguiente el sol salió tan brillante como siempre lo hizo. Me imagino que los creyentes fronterizos dijeron, subiremos. El anciano pudiera haber estado correcto acerca de eso. Así que quizá la ciencia estaba equivocada, que pudiera haber algo de lluvia allá arriba. Pero recuerden, nunca había llovido. Pero entonces, el segundo día, el sol estaba tan brillante como siempre lo estaba. El tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y aún hasta el séptimo día. Pero Noé había subido al aposento alto para poder observar los cielos. Y en esa séptima mañana, cuando llegó el tiempo que la gente había rechazado la manera absoluta de Dios para la salvación, de salvar las vidas de la gente, la lluvia empezó a caer y las alcantarillas se llenaron y el barco empezó a levantarse y transportó a Noé y a ellos a un lugar seguro. Claro, porque ellos estaban confiando en la palabra de Dios, el absoluto, la palabra de Dios de promesa. No importa cuán mal parezca ser y cuán oscuro se ponga, todavía crean en su absoluto. Moisés, pues, él había tratado de salvar la vida de esos pobres hebreos. Y ellos estaban casi tan mal, o igual de mal, que esos dos muchachos que estamos tratando de salvar esta noche. Ellos eran esclavos y los mataban solo al azar cuando querían. Y Moisés sintió en su corazón que esa no era la voluntad de Dios. Así que él intentó de hacerlo por medio de la educación. Él intentó hacerlo por medio de sus propios esfuerzos. Y él se dio cuenta de que él fracasó miserablemente. Él mismo hizo algo que no estaba bien, porque él le quitó la vida a otro hombre. Y eso no estaba correcto. Luego él se fue al desierto y estuvo allá por 40 años. Pero un día, él estaba pastoreando ovejas en la parte de atrás del desierto. Y allí estaba una luz en una zarza. Y cuando Moisés se acercó a esta luz, y la voz de Dios le habló de esta columna de fuego que estaba detrás de esta zarza. Y dijo, Moisés, Moisés. Y él dijo, heme aquí, Señor. Y él dijo, quita tu calzado, porque la tierra que pisas, santa es. Yo he oído el gemido de mi pueblo. Yo he oído su reunión de oración. Yo he recordado que les hice una promesa. ¡Qué cosa! Si eso no debería avivar los corazones de los creyentes cristianos en esta noche. Yo soy Dios. Recuerdo que lo prometí. ¿Cuán escritural era esa voz? Y él dijo, Moisés, te estoy enviando allá para que lo liberes. Y Moisés, por supuesto, como dije en el principio, cuando uno toma ese absoluto de Dios, lo hace hacer cosas que, bueno, a veces son ridículas ante los ojos de la gente. ¿Se pudieran imaginar a un hombre que había huido de los egipcios a la mañana siguiente después de ver este absoluto, esta palabra de Dios, le habló de un testimonio verdadero, porque era la palabra, la promesa estaba allí. Y la vindicación del gran Dios de la creación, como él hizo un milagro en la presencia de Moisés y mostró que él era un Dios de la creación. Y Moisés, a la mañana siguiente, tomó a su esposa y la sentó sobre una mula con el niño en su cadera. Y él, de 80 años de edad, con barba colgándole hasta su cintura, su cabeza calva brillando, con una vara torcida en su mano, yendo allá a Egipto, gritando tan fuerte como él podía. ¿A dónde vas, Moisés? Voy allá a Egipto a conquistar. ¿Conquistar? Una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Él tenía un absoluto. Él tenía algo. Él tenía la palabra de Dios sobre la cual podía parar su hombre de 80 años de edad, con una mula y una vara en su mano. Eso era todo lo que él tenía, como una invasión de un solo hombre a Rusia hoy en día. Pero él fue allá y conquistó, porque él tenía un absoluto. Él había hablado con Dios, él había oído la voz de Dios, y él, lo cierto de ello, fue que él lo hizo. Correcto. ¿Por qué? Eso estuvo con él todos los días de su vida. Era un absoluto. Ningún hombre tiene derecho de subir al púlpito para predicar el Evangelio a menos que él mismo haya andado en esas arenas sagradas,
en donde ningún agnóstico o incrédulo puede alguna vez quitarle por explicación lo sobrenatural de Dios. Jesús no les permitió a sus discípulos predicar sin importar qué tan bien ellos lo conocían. Ellos debían ir a la ciudad de Jerusalén y ahí esperar hasta que fueran investidos con poder de lo alto. Ellos debían recibir esa experiencia. Moisés, sabiendo que él era un profeta, sabía que él había sido levantado para este propósito, pero sin ese contacto personal, ese absoluto, algo que le probara, para que cuando él fuera allá, él iba a tener la liberación para estas personas. Él nunca fue el mismo. Él fue allá porque él tenía el absoluto, y él hizo exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. No había temor alguno en su corazón cuando él echó esas culebras al suelo o las varas, y se convirtieron en una culebra. Y los imitadores carnales vinieron con su tipo de ministerio y las echaron al suelo e hicieron la misma cosa. Moisés había hecho exactamente lo que Dios le dijo que hiciera. No había nada para que él hiciera sino estar quieto y ver la gloria de Dios. Luego nos damos cuenta de que Dios tomó su culebra y se comió el resto de ellas. De esa manera se hace. Él estaba seguro de que el Dios que le podía decir que hiciera esto podía cuidar de él en la mala situación. No podemos esta noche, sobre la base de ese joven dándole su corazón a Cristo, pararnos sobre este absoluto que Dios puede hacer que lo imposible sea posible. Él puede cambiar los corazones de los jueces. ¿Por qué respingamos histéricamente acerca de otras cosas? Tomemos a Dios primero. Regresémoslo a la promesa. Dios prometió que Él lo haría. Así que recuerde, Moisés siempre fue una persona diferente porque él tomó la palabra de Dios y la creyó. Y él tuvo una promesa que le fue vindicada. ¿A cuántos más pudiéramos nombrar? No tenemos el tiempo. Al escribir las notas hoy, yo estaba escribiendo aquí de Daniel. ¿Cómo fue eso? Lo que era una pena capital que él orara a cualquier otro Dios. Pero él había estado en conexión con Dios y él sabía que Dios era poderoso para cuidar de él. Los jóvenes hebreos, ellos serían echados dentro de un horno de fuego ardiendo y serían quemados por el calor, 7 veces más caliente que lo que el horno alguna vez había sido calentado. Esos jóvenes hebreos creyeron en Dios. Ellos dijeron, nuestro Dios puede librarnos de este horno. ¿Por qué? Ellos habían tenido un absoluto. Ellos tenían la palabra de Dios. Y el Dios que podía librar a los jóvenes hebreos de la celda de muerte de un horno de fuego ardiendo. ¿Cuánto más Él puede librar a este joven judío allá, que está allá en la celda de muerte? ¿Cuánto más Él? Y Él todavía es el mismo Jehová Dios que Él siempre era. Nosotros, como el apóstol Pablo, podemos darnos cuenta de que ese mismo Dios vive hoy, ayer, hoy y por los siglos el mismo. Entonces los cristianos pueden sostenerse de la mano inmutable de Dios y cambiar toda la situación. La oración cambia las cosas. Eso es lo que queremos hacer. ¿Qué pudiéramos decir acerca de Josué? ¿Cómo va él a cruzar el Jordán? Parece como que Dios era un hombre militar raro justo en el mes de abril, cuando las aguas estaban así de altas. Pero él le dijo a Josué, toma el arca y sigue adelante. Eso es todo lo que él tenía que hacer. Y Dios hizo retroceder el Jordán e hizo tierras secas. Y ellos cruzaron y fueron librados. ¿Cómo fue? Con razón Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cómo David, ese gran patriarca? ¿Cómo nos gustaría hablar acerca de él? No tenemos el tiempo, pero, y muchas veces, como oímos a alguien decir hace unos momentos acerca de David y su pecado, pero cuando todo eso fue perdonado, cuando él iba a la batalla y nosotros le llamamos en el mundo en los momentos difíciles, y la oposición era grande, y David se quedó allí debajo del árbol y le costó trabajo hasta que él oyó el sonido pasando por las balsameras. Entonces fue diferente. David se levantó y siguió adelante, por cuanto él tenía un absoluto, que él sabía que era Dios que iba delante de él. ¿Que no podemos orar una oración de fe que puede enviar a Dios allá a esa junta de libertad condicional? Seguro que podemos. Creemos que podemos si nos aferramos a ese absoluto. ¿Cómo es que Abraham llamó a las cosas que no eran como si fuesen? Porque él tenía una promesa absoluta de parte de Dios, que Dios iba a darle un hijo por medio de Sara. Y cuando ella tenía 100 años de edad, o él los tenía y ella tenía 90, aún así, él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. Y nosotros afirmamos ser los hijos de Abraham. Cuando hemos tenido la Biblia escrita desde los días de Abraham, y todos los testigos que hemos tenido en el pasado, que Jehová cumple su palabra,
que Cristo es el Hijo de Dios. Él es el mediador entre el hombre y Dios, y no hay otro mediador aparte de Él. Y prometiendo, si pidieres al Padre algo en mi nombre, será concedido. Y afirmamos a los hijos de Abraham, cuando Abraham llamó las cosas que eran como si no fuesen, porque él creyó en Dios. Absolutamente. Yo lo creo con todo mi corazón. La vida de Pablo centrada en Cristo era su absoluto, lo ató a él. Cristo era el absoluto de la resurrección. Como leemos aquí, él dijo, Dios juró con juramento a David que él no dejaría su alma en el Hades. Un juramento es el fin de toda controversia, y él juró que él no dejaría su alma en el Hades, sino que lo resucitaría, y por lo tanto él confió en Dios y fue crucificado, murió, resucitó y ascendió al cielo por cuanto él creyó en Dios. ¿Cuánto más? Como él puso un ejemplo, podemos nosotros tomar el absoluto. Si Cristo lo pudo tomar sobre esa sola promesa allí, ¿cuánto más pudiéramos nosotros tomarlo con miles de promesas? Y con la sangre de Jesucristo allí, para limpiar nuestro sendero y llevarnos al otro lado del gran abismo del pecado que nos separó de la incredulidad para con Dios, y nos mete directamente en su presencia para hablar con Él. ¿Cuánto más pudiera ser? Sí, tenemos que tener un absoluto. Estoy pensando en uno ahora mismo, mientras termino. Ese sería George Washington, cuando América era joven. Y estábamos peleando por la vida de esta gran nación que tenemos. George Washington era un cristiano. Él era un creyente. Y allá en el Valle Forge, se me dice que los soldados americanos solo tenían, como un tercio de ellos, tenían zapatos puestos. Y el invierno era frío, y el clima a cero. Y el río congelado y desbordándose. Y los británicos en el otro lado. Y la vida de esta pequeña nación estaba a la mano. ¿Qué hizo él? Él era un cristiano. Él fue allá durante la noche y se arrodilló en la nieve y oró hasta que él estaba mojado con el aguanieve hasta su cintura. Y él se quedó allí y oró hasta que él tomó el absoluto, la respuesta de parte de Dios, que Dios le iba a dar la victoria. Y al siguiente día, en el Valle Forge, no fue nada para él. Él cruzó el Delaware, avanzó por el hielo con soldados medio cubiertos, medio congelados, sus pies descalzos en la tierra, en la nieve. Y él lo tomó cuando tres balas de rifle atravesaron su saco, porque él estaba confiando en el absoluto de una oración contestada. Amén. Los propios orígenes de nuestra nación se basaron en tal cosa. ¿Qué pasa con la gente hoy en día? Si afirma ser cristiana, ¿por qué estamos perturbados en una hora como esta? No estemos perturbados, seamos soldados. Sí, Señor. Él oró hasta que él obtuvo esa respuesta. Entonces, ningún río nublado, ninguno soldado descalzos a pesar de la circunstancia. Ellos podían tomarlo porque Dios había dicho así. Una bala ni siquiera podía matarlo de un rifle del enemigo. Ciertamente, porque él había tenido una reunión de oración. Él obtuvo la respuesta. Qué bien sucedió una noche cuando el apóstol Pedro estaba en la cárcel y ellos iban a matarlo la mañana siguiente. Él iba a morir bajo pena capital, como este pequeño judío va a morir ahora. ¿Pero qué hicieron ellos? Ellos hicieron la misma cosa que nosotros aquí en Houston estamos tratando de hacer. Ellos convocaron una reunión de oración en la casa de Juan Marcos. Mientras ellos estaban orando, el ángel del Señor fue a la cárcel y abrió las rejas de la cárcel y abrió las puertas. Y además de eso, vio a Pedro a salir y se fue enseguida a la reunión de oración. Yo creo esta noche que ese mismo Dios vive. Si Él no es el mismo Dios, entonces hay algo mal. Ciertamente. ¿Cómo se hizo? Por medio de una reunión de oración, por cristianos fieles que creyeron, y creyeron que Dios libraría a su hermano de la pena capital. Esos eran cristianos que se quedaron toda la noche y se postraron sobre sus rostros y clamaron y oraron. Como oí a uno de los ministros hace un rato diciendo que él iba a clamar durante toda la noche. El problema de ello, hoy en día, la gente desiste, se cansan, se ponen somnolientos, ellos casi ni pueden sentarse durante un servicio de 10 minutos. Bueno, algo está mal. Si ustedes aman a Dios, bueno, deberíamos estar ocupados. Deberían ser nuestras esperanzas, nuestros deseos. Deberían ser.
Todo lo que está dentro de nosotros debería ser en el amor de Cristo. Amén. Nos sentamos tan perezosamente, nos sentamos tan despreocupados cuando el mundo se está muriendo bajo nuestros pies. Eso es correcto. Las vidas de los hombres partiendo sin Dios, y nos sentamos tan despreocupados al respecto. Mientras pertenecemos a la iglesia, eso es todo lo que nosotros pensamos que importa. Yo estaba hablando acerca de la venida de Cristo hace unas semanas en una cierta iglesia, y después hubo alguien que me encontró en la parte de atrás de la iglesia y dijo: hermano Branham, usted hace que la gente se muera de miedo. Yo dije: ¿por qué hago eso? Él dijo: bueno, usted está hablando de la venida de Cristo. Yo no quiero oír tales cosas como esas. Yo tengo un niño que tengo que criar. Yo tengo una niña en la escuela. Oh, yo dije, la venida de Cristo es la cosa más gloriosa de la que puedo pensar. Ciertamente, ¿ven? La Biblia dice, todos los que aman su venida. Oh, qué cosa. Qué día cuando esto mortal y viejo se vista de inmortalidad. Y este lazareto en el que vivo será cambiado en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Y un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Debería ser el deseo del corazón de la iglesia. Debería ser que todo hombre y mujer esté en fuego, predicando en las calles y por todas partes, tratando de salvar almas. Ciertamente, me pregunto si realmente estamos atados a ese absoluto al que afirmamos estar. ¿Estamos mirando a la estrella de la mañana, correcta? Si solo estamos confiando en esta iglesia y nuestra denominación, nuestra afiliación, mientras el mundo cambia, ella cambia con eso al dar vueltas y vueltas. Pero hay una estrella que nunca cambia. Hay una cosa que nunca puede cambiar. Esa es Dios. Dios no puede cambiar. Su palabra no puede cambiar. Su Biblia no puede cambiar. Y si un hombre ha nacido del Espíritu de Dios con Cristo en él, acentúa toda promesa con un amén. Eso es correcto, ciertamente. Oh, claro. Una reunión de oración es lo que necesitamos. Debemos ser cristianos. Todos los cristianos deben usar este mismo absoluto. La palabra de Dios. La palabra de Dios es el apoyo del cristiano. Jesús dice en su palabra: si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces podéis pedir todo lo que queréis y os será hecho. Piénsenlo. ¿Qué más absoluto quisieran ustedes? ¿En qué más pudieran confiar que en algo así? Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, entonces pedid todo lo que queréis. Pedirle a Dios que se mueva en el corazón de ese juez o ese consejo que da libertad condicional y saquen a ese jovencito de esa celda de muerte. Si lo pedimos en fe creyendo, en esta reunión de oración lo recibiremos. Lo cual yo simplemente creo a Dios así. Y mi fe que yo tengo en Dios, por eso estoy aquí esta noche, por eso cancelé algo más y vine aquí. Tengo que conducir cientos de millas esta noche y regresar a Tucson, Arizona, porque yo vine para poner mi fe junto con la de ustedes. Ese es un hombre, es un alma que está allá, es alguien en necesidad. Y nosotros los cristianos tenemos que despertar a una realidad, a una verdadera fe genuina. Átenla a la palabra de Dios y supliquen esa promesa. Sí, Señor. Oh, qué cosa. Si permanecéis en mí y mi palabra en vosotros, pedid lo que queréis. Y otra vez, si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se reuniere y oraren, entonces yo iré desde los cielos. Una reunión de oración, eso es. Yo creo en hablar con los abogados y hablar con los procuradores o jueces o el consejo que da libertad condicional o lo que sea. Eso está bien, pero hermano, si su esperanza no está atada a algo más que solo a los hombres de mentes carnales, a las mentes de los hombres, mejor dicho, seguramente serán tristemente desilusionados. Pero si pueden atar su fe a tal punto que ustedes saben y se quedan ahí y oran hasta que Dios conteste y saben que ustedes lo obtuvieron en su corazón, algo va a suceder. Yo he visto a los muertos resucitar de la funeraria. Yo he visto los ojos ciegos ser abiertos, los oídos sordos abrirse. Yo he visto casos llenos de cáncer, con cáncer, sarcoma, lepra, ser sanados por el poder del Dios Todopoderoso. Porque ellos tenían fe para creer que ese Dios que hizo la promesa sería poderoso para cumplir su promesa. Esa es fe verdaderamente genuina como la que tuvo Abraham. Atense a eso, quédense allí y ore. No solo arrodíllense. Y Dios libra a ese pobre muchachito y envíalo a casa. Todos quisiéramos eso, pero quedémonos allí hasta que algo suceda. Oh, cuando algo suceda, entonces esa seguridad podría caer entre este puñadito de gente sentado aquí en este auditorio esta noche. Podría caer entre nosotros aquí mismo la suficiente fe y el poder de Dios si solo pudiéramos orar hasta hacer contacto,
hasta que podamos conectarnos con esa línea a casa, hasta que descienda ese absoluto, esa misma columna de fuego que fue tomada aquí en Houston por la cámara de Ted Kipperman hace 12 años. Él está aquí esta noche tan grande como él lo fue en ese entonces para liberar a ese muchacho, si tan solo podemos creer, porque él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Yo lo creo con todo mi corazón, por eso yo estoy aquí para ofrecer mi oración con la de todos ustedes para que Dios perdone sus vidas. Entonces, si ustedes pudieron orar hasta hacer contacto, hasta que reciban la respuesta, obtengan la seguridad como Washington la obtuvo, como Juan Marcos la obtuvo, como Daniel la obtuvo, como Moisés la obtuvo, hasta que ustedes hayan obtenido en absoluto algo a lo que ustedes saben que pueden anclarse, entonces sobre este absoluto yo edificaré mi iglesia y todos los tribunales en el país no pueden resistir eso. Eso es correcto. Sobre eso, el mismo Dios que pudo tomar a un pequeño judío de nariz aguileña como Pablo, enojado, yendo allá para matar a todos los cristianos bajo la pena capital, y pudo cambiarlo y hacer de él un cristiano magnífico. Ese mismo Dios vive esta noche, puede cambiar la ley a la gracia en cualquier momento que él así se proponga hacerlo. ¡Aleluya! Me van a llamar un santo rodador de todos modos, así que es mejor que comience ahora mismo. Yo creo en ese Dios. Amén. Sí, Señor. Luego, en Marcos 11:22, cuando ustedes hayan orado hasta hacer contacto, él dijo: de cierto os digo, tened fe en Dios. Os digo, si le decís a este monte, quítate, cuando ese absoluto haya venido a ustedes, cuando sean ungidos con ese espíritu que va más allá de todo control científico, antes que hubiera un átomo o molécula, aquel que habló todo a existencia. Y cuando sus almas se anclen en eso, no hay nada que lo pueda detener. Eso es correcto. Díganle a este monte, quítate, y no dudan en su corazón, sino creen que lo que han dicho será hecho. Ustedes pueden recibir lo que ustedes han dicho. Si ese no es un absoluto al que aferrarse, ciertamente que sí. Eso es correcto. Un absoluto. Miren, la nación tiene el absoluto, su vida en el hogar tiene un absoluto, en todas partes. Si alguna vez va a lograr algo, tiene que tener un absoluto. Apreciamos a este abogado, apreciamos a todos los otros hombres, este fino capellán aquí de California, y qué mensaje tan maravilloso, y nuestro hermano que intentó colectar dinero y todo para tratar de ayudar a esta pobre mujer y con sus hijos para librarlos. Todo eso está bien, apreciamos eso y estoy a favor de eso. Pero hay una cosa más allá de eso, amigos. Ya que estamos terminando esta reunión en esta noche, debemos atarlo a un absoluto, una reunión de oración ante Dios que enviará la liberación de parte del mismo Jehová Dios. Él es tanto Dios esta noche como Él lo era en ese entonces. ¡Aleluya! ¿Lo creen? Pongámonos de pie entonces y esta noche formemos una reunión de oración aquí hasta que un absoluto acontezca. Levantemos nuestras manos ante Dios. Oren hasta que llegue a casa, hasta que un absoluto caiga en su corazón. Señor Dios, envía tu Espíritu Santo y envía y libra a estos jóvenes allá, Señor. Están sentados en regiones de las sombras de muerte. Algo está a punto de suceder, Señor. Y pedimos que estas reuniones de oración se enciendan en fuego. Creo en ti, Señor. Lo estoy aceptando y creo que tú librarás a esos muchachos. Concédelo, Dios Todopoderoso. Nosotros, tu iglesia, lo pedimos por medio de Jesucristo. Amén.